¡No se puede! ¿De dónde son? Fue increíble. Tengo ¡otro aplauso, loco! ¡Más fuerte, qué por bien. Favor! ¡Uruguay, no va! ¡Vamos arriba! Increíble. ¿Te gustó, Valeria? Maravilloso. No, no, ay, no lo puedo creer. No, no. Qué increíble que sos. Rada, gracias. Es el peor. Es el peor. Sos mi cantante predilecta de ahora en adelante. Chao. Rada tiene maldad en el corazón. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Michelle. Michelle. ¡Vamos, Michelle! ¿De dónde sos, Michelle? De acá, de Montevideo. De Montevideo. ¿Cuántos años tenés? 20. ¿A qué te dedicas? Bueno, me dedico a la música. En realidad estudio instrumentos, toco la batería. Me muero. Tengo bandas y este año arranco producción musical en facultad. ¡Me encanta! Pero nada que no sea con la música. ¿Músico favorito? ¿O banda favorita? Bueno, Wasp. Ajá, Blocky Lawless y si no, Freddie Mercury también me gusta bien. Mucho. ¡Me encanta! ¡Era para no, mí! No, la verdad que Michelle... Sí, ya sabía. Valeria, no Valeria era tu predilecta. De los cuatro coaches, no le gustaba, ¿vale? A Michelle. Sí. Si nos dimos vuelta tan rápido, sí, porque ya sabíamos que iba a ser una guerra esto. Y estamos, yo fui muy la muy contento, la rico. Vos vas a venir conmigo, porque... No, no, no. Esta locura la tengo que compartir. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ellos son muy tranquilos. O sea, esa energía tiene que ser... No, esa energía tiene que irse de... O sea, tiene que copar Uruguay, tiene que copar el mundo. Sí, no lo puedo creer. Tiene que copar el mundo. Y también lo que te quiero es que te que copar conmigo también. Qué traidor. Estoy muy emocionada. ¡Vámonos, vámonos! Yo también tengo una emoción terrible. Lo que quiero es que estés conmigo, porque esto es arriba Uruguay nomás. ¡Ah! ¡Soporta! Bueno, me toca a mí hablar. Habla vos. Fue maravilloso lo que hiciste hoy. Tenés que estar orgullosa. Tu familia, tus amigos, todo el mundo tiene que estar orgulloso. Pues sos una cantante increíble. Lo que hiciste ahora maravilló a todo el mundo y nos dimos vuelta con una emoción tremenda. Una alegría mía es quitarme a Valeria del medio. Qué mal. Porque ella viene... Ya tiene muchos premios, ¿viste? Está cansada de levantar copas. ¡No! ¡No estoy cansada! Por eso no. La retiré para que no se viera metida en problemas. Tú vengan. Sabes a quién elegir. No te digo más nada. ¡Permiso! ¡Ay, eres los padres! ¡Qué cosa! La mamá. No, no, no. Qué aparte de decir... O sea, cuando... Bien. Les quiero contar que esta mamá lloró durante toda la actuación. ¡Ay, qué divina! Y hay mucha emoción de los dos. Así que me parece que esta familia tiene que estar unida en uno de los momentos más importantes de su vida. ¡Vamos arriba! ¡Qué bárbaro! ¡Eso, bravo. Eso! ¡Hermoso! Yo creo que está perfecto que te emociones porque literal es impresionante, ¿no? De verdad, sos impresionante. Creo que, o sea, con todo respeto ante mis compañeros, estamos al frente de una de las mejores artistas también del país, no seas malo. O sea, sí. La potencia, todo. No y tan decir. Joven, además tan joven, tan y joven. Y tenés 20 años. Olvídalo, tremenda cantante. No, lindos padres además, que la acompañan en esta carrera. Muchas fuerte gracias. Aplauso para los padres. ¿Por qué están tan emocionados, chicos? Cuéntenos. De chiquita siempre sueño con esto y con estar acá. Ay, qué la divina. Verdad. Qué divina. No, ella vive la música, ella, lo de ella es música. Y bueno. La apoyamos. Qué lindo que ustedes la apoyen. Muy qué lindo. Que los padres qué lindo y qué importante. Vamos. Qué importante que los padres apoyen a los sueños de los hijos a pesar de todo. Porque, o sea, uno sí, cuando es padre, te lo digo porque mis padres hicieron lo mismo. O sea, no tienen idea de lo que va a pasar, pero sin embargo están ahí al lado. Cosa de que si alguien se tambalea. Es que son felices, entonces hay que apoyar la felicidad más allá de que, de que estén exacto. En el lugar que estén. Tal no, cual. No, estoy tal cual. Impactada y emocionada. La verdad, o sea, te admiré en este momento, te disfruté muchísimo, así que ojalá compartamos. Gracias. Yo también soy padre y tengo hijas cantantes. Todo. Es muy emocionante. La vida del cantor es una vida digna, es maravillosa, es difícil, pero lo que se siente cuando uno canta y cuando le va así, como le fue a ella y como canta ella, da una emoción, una cosa. El arte es lo que salva a todo el mundo. Yo pienso que es un momento maravilloso para vos. Te felicito y sabés que aquí tenés que una persona que te pueda ayudar. Ayudarte en nada, simplemente acompañarte y cantar lo que quieras porque lo vas a hacer bien todo bien. Sin ningún problema. ¿Con quién te vas? Vamos, ese gran problema. Vamos.
Valeria. Bueno, primero que nada, gracias por darse vuelta a los cuatro. Los admiro mucho a los dos, pero bueno, tiro por las mujeres. Así que voy con Luana. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos nosotras, carajo! ¡Por malo! ¡Aparte está por malo! Necesito abrazar ese look. Te lo juro que le vas a romper todo. ¡Uruguay! ¡Esto es Uruguay, papá! ¡El aplauso de vuelta, loco! Felicitaciones. Merecido, ahora sí, merecido, la verdadera, merecido. La que puede, puede y que soporte. Nos vemos. Chao. No. Igual.